Viene la apertura y el juego del equipo sudafricano allí con Minisi quebrando muy bien. La potencia de Minisi, tiene apoyo por todos lados. El tackle de Tuculet, Boffelli que le va. Se cortó muy fácil. De Klerk dando juego. Yanchis, Mapoe, más a la punta. La pelota que llega a Brink, será try y será try de Skousen. No cubrió bien la cancha lo ancho del equipo argentino y ya lo sufre en swing goal. A cargo del T. Estará pendiente también de lo que sucede esta tarde, Felipe. Con la final de rugby del Nacional de Clubes. Ahí viene el remate del tucumano, la pelota que vuela. ¡Adentro! Mal lanzamiento, pelota que recupera el equipo sudafricano. Skousen, Yanchis, Mapoe que recibe. Pase colgado a la punta. La corrida de Van der Waal, gana metros. Mapoe que recibe, se va. Miren el try que van a hacer. Mapoe será el autor del try. Flojo el equipo argentino en todo. Pelota perdida en el line. Flojos en los tackles. Lo vemos ahogado, tiene que superar este momento. Si a eso lo sumamos, como decías, el line y el scrum, y no es un panorama bueno, ¿no? Yanchis que mete un golazo para que arriba esté Lions 12-6. Le pega Nicolás Sánchez, se dio vuelta, entonces va adentro esa pelota. La cruzó y Boffelli tomó esa pelota. Ortega Decio. Qué pelota pierde los argentinos allí. Van der Merwe. Se viene la ola y el try del equipo sudafricano. Llega el try Erasmus. Le pega Yanchis. Suma para el equipo sudafricano. Ahí le pega con Brink. Su remate va desviado. Con este try de Brink, Lions le gana 24-9 a Jaguares. Hablamos de pensar y de jugar al ritmo que le combina al equipo argentino. Muy difícil jugar palo y palo contra este equipo de Lions y en su casa, ¿no? Le pega Nicolás Sánchez, 100% de eficiencia hasta aquí para el argentino. Suma entonces para el 27-12 parcial. Se viene el equipo sudafricano con muy buenas perspectivas porque la pelota le llega a Skousen y es rapidísimo y quedó contra un pilar. Y será try del equipo sudafricano con enorme sencillez. Llega el try Jaco Krill. Le pega con Brick, su remate que va adentro. Se celebra en la tribuna Facundo Isa y Tomás Lezana. Se filtró con Brick. Chance de try. Sigue con Brick y se va a ir al try. Nuevo try del equipo sudafricano. Landajo, Sánchez, Tuculet, Landajo, Sánchez y el try del equipo argentino lo anota Nicolás Sánchez. Faf de Clerc soltando pase. Cronie se filtró muy fácil. Combrick, pase exterior. Brink, Combrick, try. Miren la facilidad con la que se va. Y será el turno de Skousen. El árbitro volvió al penal cometido por los sudafricanos. Leguizamón que quiere try. Va Legui, gira. Quedó en las puertas del try. Igualmente llega el try el equipo argentino.
con Bertranú. Pasó quizá la peor tarde de este Super Rugby, justo con esa actuación en Japón. Muy buena patada de González Iglesias. Le pega Combrick este penal y su remate que va adentro para decorar el 52-24, el triunfo de Lions ante Jaguares.